En relación a Panamá, estamos ya haciendo los últimos detalles, ya que Panamá tendrá participación en el Mundial de Comba Jiu-Jitsu a realizarse en Split, Croacia. Para nosotros es de satisfacción saber de que el Jiu-Jitsu en sus diferentes modalidades se ha estado desarrollando en estos últimos años a nivel nacional en el área canalera. Por ejemplo, en esta selección de Comba Jiu-Jitsu, la que tendrá cita en Split, Croacia, hay representaciones de diferentes escuelas de artes marciales aquí en Panamá. Ejemplo, la Escuela de Artes Marciales del Servicio Nacional de Frontera clasificaron y participaron varias de las unidades. Hoy día, dos quedaron en la selección, formando parte de este selectivo que va a participar como equipo nacional en Croacia. Igualmente, otras escuelas, otros miembros de diferentes escuelas de Panamá. Lo que ha sido el entrenamiento de nosotros durante los largos estos 3 meses que hemos tenido entrenamiento, nos ha entrenado mi comisionado Oscar Beitía, mi sargento primero Franco, mi capitán de lo que es el SPI, el maestro Oz, y nosotros hemos estado practicando también en lo que es aquí con el maestro, también hemos practicado en lo que es la parte de afuera, por la parte civil, que es en lo que es el gimnasio de Krav Maga Fines, con lo que es el maestro Eusebio Ravir, que es de la organización de Combat Jiu-Jitsu de Chaikán aquí en Panamá, y lo que es en Pandeporte con el maestro Leonardo González. Yo veo a estos muchachos con bastante ímpetu, con moral, pues, a lo que es el torneo en Croacia ahora en el mes de julio. Yo lo veo con mucha motivación, que es lo importante, como yo se lo he dicho a ellos, ¿no? Que si ellos quieren venir gladiadores o venir campeones con la medalla de oro, como todos nosotros los panameños esperamos eso, o sea, que los quiero ver motivados, pues, y vemos ese ímpetu de ganar, pues. Es algo duro, algo difícil, pero no es imposible, pues. Y yo tengo fe que vamos a salir adelante y con esa medalla de oro. Al momento me siento bastante bien preparado, mentalmente, psicológicamente. Estamos haciendo el trabajo gracias con las oportunidades que nos han dado aquí mi director, Cristian Hayes, como el comandante Oscar Beitía, que siempre ha apoyado su granito de arena con nosotros y confiado 100% en nosotros. Y además, yo me siento muy orgulloso porque voy a representar a lo que es mi país, que es algo maravilloso, de tu bandera por allá, que estés en el podio y levantándote con una medalla, que sería genial. Vamos por ese camino, gracias a Dios estamos trabajando muy bien, lo que es dos jornadas diarias, en la mañana y en la tarde, y lo sentimos con bastantes condiciones, y no hay excusa para que la misión nos quede grande.